me preocupa, pues, muchacho. ¿Qué tal un día deja de sonar? Ajá. Y fijo, ya manco, ya. Ilusiones y esperanza. Actualmente me siento casi desahuciado, abandonado, porque no hay una gente que mire como humano. La única que me ha apoyado en los últimos meses de este año ha sido la doctora Rocío, de Defensoría del Pueblo. Pero ella lo ha hecho como una cosa humanitaria, no como investigándolo al que me ha malogrado con una ampolla, yeah. Una bacteria que me ha aplicado por maldad. Ha sido por maldad. Un doctor te estuvo tratando, te estuvo viendo. Sí, el doctor que me estaba tratando ahí en la posta Virgen del Carmen, yeah. Es el doctor Baldión. Ya. Yeah. Yeah. Este señor parece que es familia de la enfermera que me ha puesto la bacteria. Entonces, ¿hace qué tiempo que te han atendido ahí? Son desde 2015, ya. En el mes de febrero. Ya. Entonces, ahí me atendieron. Ya. Pero yo fui para vacunar a los perros. Ah, ya, ya. Tenía acá 4 perros, porque ya. La vecina que pasa me dice, gitano, lleva a los perros para que están vacunando. Me fui, aproximadamente habrá sido el 10 de enero, ya. Del 2019. A ver, más atrasito párate, mejor yo me voy a acercar aquí para que nos salga la rejita. Bueno, queríamos ingresar, pero no podíamos porque ahí tienes a tus mascotas, gitano. Sí, sí. Que te están cuidando, ellos siempre cuidándote a ti, ¿no? Ellos me cuidan mejor que un humano. Claro. Son más sensibles. Ya, nos contabas que en el 2015 fuiste al hospital a hacerte ver por tus perritos, saben que los has llevado de pasar. Sí, para que los vacunen a los perros. Ya. Y me preguntó la enfermera con su ayudante que estaba ahí, con su asistente. Estaban sentados en una banca larga y me dicen, ¿cómo se llama tu perro? Así me dice. Yo no sé cómo se llamará, así le digo, porque estos perros, como el sindicato, hay fiesta patronal,
promociones, ya, cumpleaños. Entonces queda comida y restos. Los perros que están hambrientos al borde del sindicato, uh-huh, van viniendo poco a poco, se alimentan y se van. Se, yeah, van los perros, yeah, y regresan cuando nuevamente tienen hambre, vuelta, claro, regresan. Y yo no voy a ser abusivo con los animales. ¿Por qué? Todos somos habitantes de esta gran tierra, claro, que lo llaman erróneamente, lo llaman planeta. Hasta ahora no es planeta la tierra, es un balón compuesto de diferentes tipos de minerales. Tiene oro, uh-huh, plata, cobre, zinc, plomo, una multitud. Por eso yo siempre, mi tendencia es hacerle entender a las personas. ¿Para qué? Para que no sigan cometiendo el error que nos han dejado los españoles. Claro. Ellos, claro, ¿qué les interesará? Han dicho planeta y hasta ahora sí. ¿Qué es lo que sientes en tu cuerpo con esa bacteria que nos cuentas? ¿Hay un malestar en el estómago? ¿En qué parte del cuerpo tienes dolor? En todo el sistema nervioso. ¿Tienes muchos nervios? Ya. No, ¿cuando te preocupas, algo así? No, no tiemblo, muchacho. ¿Sabes qué es lo que pasa? Ya. Todas las articulaciones se recalientan. Ah. Entonces, como están las bacterias adentro, estará en sangre, en la carne y todo. A veces me... ¿Sientes un calor en el cuerpo? Sí, un calor en el cuerpo. Ya, ¿pero eso es fuerte o es suave nada más? ¿Te da como fiebre, algo así? Sí. Ya. Es como fiebre. Y... Ajá. Te digo... ¿Qué más sientes? ¿Qué más sientes aparte de los nervios? Un sonido en el... La cabeza. La cabeza. Ya. Es como si fuera un transformador de un... ¿Cómo se llama esto? Un motorcito. De un fluorescente. Ah, ya, ese sonido, ¿no? Como que se zumba. Se recarga. Ya, claro. Está sonando. Ya, y eso me preocupa, pues, muchacho. ¿Qué tal un día deja de sonar? Ajá. Y fijo, ya manco, ya. ¿Cuántos años tienes, gitano, ya? Ahorita tengo 79 años. 79. Aparte de la cabeza, los nervios, ¿tienes otro malestar o estás bien en en otra parte del cuerpo, gitano? Sí, estuve mal también. Tenía, psoriasis, porque me había sentado en el sol y no me medí mucho. Me quedé ahí. Uy, caramba. Y salió unas ronchas rojo. Ah. Para eso también he ido donde el doctor Valdeón para que me chequee. Pero él no tiene esa capacidad de chequear como los médicos antiguos. Yeah. Ellos te chequeaban con bastante preocupación. ¿No? ¿Tienes cisto, gitano? ¿Seguro? Sí, sí, ¿no? Sí, tengo... Ya. Sí, ¿cómo tengo... estás en casita? ¿Cómo te estás alimentando? ¿Tienes todavía algo? Sí, sí tengo... Sí, ¿no? ¿La gente está viniendo a apoyarte a veces, gitano? Sí, están viniendo. Hasta hoy día mismo ha venido un patita que vive por la avenida Carrión, donde empieza la doble pista. Escalera, por ahí. Ya. Y él me dijo, yo me llamo Gómez y me acuerdo... Cuando tú reparabas las pelotas, estando ahí en Colombia, claro, Pasco. Parchando las pelotitas, ¿no? Sí. Y justo hemos hablado, porque ahí tengo tres pelotas de boli que me han solicitado hace 2 días atrás. Ya. Ya. Me solicitaron, yo cumplo. Yo no soy... ¿Sigues parchando? Sí. ¿Sigues parchando pelotitas? Sí, pero se me opaca el ojo también. Ah, la vista ya no te ayuda. Pero así tengo que cumplir. Claro. La gente confía en una persona que es servicial. ¿Y a cuánto estás parchando las pelotas a propósito? Mira. ¿Cuánto cobras? Mira, las pelotas profesionales lo hago a 10 soles. 10. Desde hace tiempo ya. Claro, ya. Y los otros que son... Las más pequeñas. Más pequeñas. Las simples. El material un poco más ordinario. Ya. Eso lo hago 4 soles, 5 soles, 6 soles. ¿Qué más haces, gitano? ¿Qué sueles? ¿Cuál es tu habilidad aparte de parchar pelotas? ¿Algo más? Sí, mi habilidad es
dedicarme a andar en todos los basurales. Ahí ando yo. Reciclando. Reciclando, ¿no? ¿Por qué? Ahí encuentro yo pelotas, encuentro plásticos, encuentro diferentes cosas. Que podrían servir. Que me sirven a mí. Pero siempre cuidándote, ¿no, gitano? Hay que cuidarse siempre de alguna enfermedad, alguna contaminación que podría darte. Sí, me cuido, pero no tanto. Por eso cuando yo hablo ahí, cuando me dicen, ya me cansé yo de tanto coronavirus, tanto miedo le tienen, así le dije a la gente. Yeah. ¿Cómo van a tener miedo? Ya, si a mí me dicen que en los 5 continentes han muerto 1.000 millones, ya los habitantes de los 5 continentes son 8.000 millones. Claro. Ahí sí me pongo mosca. Porque en un año terminamos todos los habitantes. Claro. Muertos. Muy bien, gitano, vamos a terminar. Tú me decías que cuando la gente viene a apoyarte, de preferencia que pueda traerte en dinero, porque a veces te traen abarrotes, algunas bebidas, y una fecha te pusiste mal, ¿no? Sí, sí. Se malogra los alimentos. Ajá. Porque a veces no, en las tiendas no lo cuidan bien, lo tienen abandonado por acá, por allá, así. Sin darse cuenta te habrán traído algo vencido, quizás. Vencido. Eso es lo que ha pasado. Por eso, un sencillo, ya no mucho, un sencillo. Lo que pueda, ¿no? 3 soles, 4 soles, 5 soles, hasta 10 soles. Pero hay personas que me han dado más. La vida. Placer.